bella, chao, bella, chao, bella, chao, chao, chao. Diciembre, nena, qué cara. ¿Cómo andan, chicos? ¿Bien? No saben el invitado que tenemos hoy, no saben, por el amor de Dios, maravilloso invitado. Bueno, es familiar. Siempre acomodado. Sí, por supuesto. Bueno, quiero agradecer especialmente, miren lo bella, lo escultural, lo sensual y lo cautivante. De todo esto, y gracias a Handry, que es el maquillaje. Para las veteranas decimos maquillaje, y si no, para las chicas le decimos el make-up. Claro, se me olvida el make-up. Y lo que es esto todo, divino. Y bueno, y ¿vieron esta? ¿Vieron el peinado? ¿Vieron? No puede venir el viento que siempre puedo. Pasa nada, no se me cae, ¿verdad? Porque gracias a Estela Carmen Peluca. Un abrazo grande, gracias. Y vieron que todo lo que es el vestuario, divina, gracias, querido, muy amable. Verónica, vestuario, Verónica, es maravillosa, siempre nos elige toda la. Y hoy estamos en clima de fiesta, todo luce. Me quiso poner tubos de neón, todo, alrededor. Por ahora no demasiado brillo. Y el agradecimiento a Casa Rey, dos delincuentes, no, dos amigos que venden antigüedades, que es Danilo y Eduardito Rey, que trajo toda esta antigüedad. Bueno, no tiene parado en Casa Rey, no. El smoking es de la década del 40. No, chicos, muchísimas gracias por eso. Quiero agradecer muy especialmente a la gente que nos cuida, pero que nos cuida con cositas ricas. Mira lo que es esto. Yo te muestro esto. Yo quiero. Bien light, esto es todo light, todo light. Empecé la dieta. Sí, empecé y bueno, cortala con esto. Es confitería El Peral, en Javier Barrio Zamorín 1385, el teléfono 2901-5816. Ideal para la fiesta. Ideal, y ahora para la fiesta, el agasajo, el ágape, No, para todos los idiomas hablamos. Después tenemos el café, porque te encaja una masita, un cosito, y ¿qué tomo? Se te atraganta en el buche. Entonces, ¿qué hacemos? Eso, el Palacio del Café. Dese un gusto y pruebe un buen café. El Palacio del Café, ahí está. Mira, nos trajo el otro día 10 kilos de café. No sabemos qué carajo vamos a hacer con tanto café, pero es maravilloso. Pues muchas gracias a los señores del Palacio del Café que colaboran y apoyan con este programa.
las actrices también tenemos hambre. Bueno, y para todo eso siempre, siempre. Yo estoy siempre muy atenta a toda la producción porque dice usted, dice, ¿cómo te das cuenta, chiqui? ¿Cómo te das cuenta de todo? Porque tengo un buen enfoque en la vida. Yo siempre observo y miro a todos. ¡Ah! Falló el productor. ¡Ah! Lo vi el productor con un gato. ¡Ah! Pues, ¡ah! Le, 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 le. Bueno, tata, el que se ríe se ve que es verdad, ¿no? Bueno, bueno, acá tenemos a Lorenita Cuevas. Gracias, Lorenita querida, que es de Óptica Enfoque Visión. Nos trajo hoy un par de lentes que siempre nos sorprende con la última moda de esta colección. Ideal para este verano. Y sí, ya colección 2020-2021. Mirá lo que son. ¡Ah! Oh, los que me gustan a mí. Mirá lo que son estos lentes. ¡Ay, no salen! ¡Ahí está! ¡Ahí salió! ¡Ahí salió! Mirá. Son lentes, mirá, mirá. Estos son todos lentes multifocales. Secretaria ejecutiva, los mirás por acá. Pero vos salís a la calle, salgo a la calle con mi sobrino. ¿Ustedes saben que tengo un sobrino? Se llama Masi. Masi. No Masi. Masi. Masi por dentro, en varios barrios él. Entonces, Masi, Masi, Masi. Y bueno, pero si salgo a veces, con Masi salimos anoche. Sí, pero si nos toca salir, a veces salimos ya cuando son 10 de la mañana, salimos así. Salimos como agachaditos, ¿viste? Como agachaditos. Entonces, ¿qué nos ponemos esto? Mirá. Entonces, ¡ay, ay, ay, sol! ¡Ay! No tengo problema, mira, hago así, me lo bancás. ¡Muy bueno! Yo, mi sobrino me pidió el otro día, dice, sí, sí, te canje, me dice, te lo nombro ya, tráeme media docena, me pide. Salió igual que el padre, me parece. Bueno, y a nuestro invitado vamos a agasajarlo también con un delicioso y exquisito vino. De las bodegas H. Estañera y mi amiga Virginia Moreira. Divina, bien. Virginia. ¡Bravo! Y aquí tenemos el vino más rico, ¿ves? Bien, bien aquí. Le vamos a ofrecer al invitado vino. Sí. Dijo que no toma. Dice, no, que no toma el invitado. No. La mitad se le vuelca de todo lo que chupan. Un exquisite. Y después tenemos estos productos maravillosos. Miren lo que es esto para la fiesta. Tenemos desde maní, almendras, avellanas, los mix frutales, que son exquisitos. Este es el que más me gusta. Mira, opalala, opalala. Mira, mira lo que es esto. Rico y saludable. 099-4926-02. Este es la granola con miel. Esto para el desayuno, para todo el alimento. Todo con cereal. Esto es exquisito. Y también tenemos esto acá. Esto acá que es exquisito, la mantequilla de maní, en las tostadas. ¡Ay, qué rico! ¡Cosa más rica! ¡Ah, todas tienes! Sí, sí. Bueno, y algo muy importante. Chiquita siempre está contigo, por eso estamos junto a ti. Noche y día. Aquí tenemos el servicio acompañante más importante, donde te reconoce la antigüedad y con todos los derechos. Quizás vos te vas a otra empresa, venís para acá y dices, ay, te reconocemos la antigüedad con todos los derechos, con un personal altamente calificado, de gente que estudió enfermería, gente capacitada de tratar como si fuera alguien más de la familia. Puede ser papá, mamá, la abuela, si están internados, ojalá que nada pase, pero si algo tiene que estar ahí y no pueden por los múltiples trabajos, estamos en Uruguay, entonces eso, bueno, ¿a quién cuida? Bueno, es como si fuera un familiar más. Junto a ti, Asociate la Excelencia, a través del 2-916-9393. Está en Constituyente, 1467, ahí en Torre del Gaucho, junto a ti, 24 horas. ¡Bravo! ¡Ay, por Dios! Anda a buscar al primer invitado, por favor. Anda a buscar. Ay, parece un santiagueño, como digo yo. Mueve una pierna para pedirle permiso a la otra pierna. No, fantástico. No, terrible, terrible. Bueno, hoy viene nuestro coach en bienestar, Mario Navarro. Y vamos a hablar, ahí me sostiene el cartel, muchísimas gracias. Vamos a hablar de la actividad física. Como, así, yo que estoy toda tallada, no. Ideal para tu sobrino. Ideal, no, pero él hace peso, entonces sí, hace cosas. Sí, bueno, sí. Yo estoy tallada, acá tengo pollo, acá tengo asado, acá tengo pasto. Bueno, ahí está. Y vamos a hablar de las energías. Porque somos todos energía. Pero para eso lo va a hablar el señor Mario Navarro. ¡Fuerte el aplauso! Querido, ¿cómo estás, querido? Muy bien. ¿Cómo está Novik? Espectacular. Bueno, contame, ¿qué vas a hacer? Bueno, vamos a preparar un batido. Batido. Bien detox.
Porque ahora TikTok, la era TikTok, o sea, TikTok, TikTok. Yo lo veo limitado, siempre está con el TikTok, los hijos, el TikTok, no tiene nada. Bueno, pasar por acá. Vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con las energías. Exacto, energías. Porque llegan estas fechas, son fechas especiales, la Navidad, el cohete, el pedito de mucha vibración, entonces mucha vibración, física y mentalmente tiene que estar preparado para resistir esos momentos. Claro, ¿no? Pero a veces el tío se mama, ¿viste? La fiesta, hay que estar preparado esas ocasiones. Entonces, tú como sos coach, ¿qué nos puedes hablar de las energías? Hay que estar bien preparado físicamente y energéticamente para resistir esos momentos. Esos momentos, entonces, las emociones. Las emociones. Entonces es importante recibir algo que decía Tesla. Energía. ¿Qué decía quién? Tesla. De la corriente. Claro, toda la vida. Venía a casa. Bueno, es importante adquirir lo que se llama energía de primer grado, energía de primer nivel, que básicamente se encuentra todo en la fruta y en las verduras. Sí, exactamente. Mira, entonces, el TikTok de hoy lo vamos a basar justamente en todo eso. Vieron cómo los desarno, ¿no? No a ustedes que están del otro lado en casa, sino a toda la manga de burros y delincuentes que están fuera de casa. Porque no saben. Todos vienen a aprender acá. Y digo, basta. Vayan a un curso, por favor. Está bien. Ahí generamos conciencia. Generan conciencia. Bueno, rápidamente, manos en la masa. Manos en la fruta. En la fruta, bueno, verdura, vamos a comenzar. Si querés, a cortar un poco lo que es el apio. Bien, este es el apio. Está medio caído el apio, pero después que lo comes, el apio queda así, para adentro, ¿no? Ahí está. Bueno, le podemos dar con la cuchilla. Ahí está, cortamos así. Porque esto va en la licuadora, ¿no? Va todo para la licuadora. Ay, me agarró un dedo. No, todo un acting. ¡Ay, chorrea sangre, chicos! No, exageremos. Lo estamos haciendo. Correcto. Súper rápido. Sí, a veces. Soy rápido, a veces. Depende de la ocasión. Depende del momento. Sí, claro. Está bien. Bueno, vamos a colocar eso. Sí. Después vamos... ¿Esto va todo en la licuadora? Todo en la licuadora. La idea es que esto lo puedan hacer en sus casas. Acá tenemos manzana. Esta es, como ven en la televisión, es manzana verde. Después está la manzana roja y después está Rada que dice cómete la manzana. Es otra. Tenemos acá cortadita la magia de la televisión. La magia de la televisión, la manzanita verde. Es muy rica la manzanita. Esto va acá adentro, ¿no? Todo ahí adentro. Perfecto. Muy bien. Y acá ponemos el apio también. Todo el apio. Todas las hojitas de apio. Todo rapidísimo. Qué invitado que tenemos hoy. Pobre. ¿A vos te gustaban de chico los dibujitos animados? Me acuerdo haberlo visto también. En los dibujitos, animados. Sí, pero no pasaba solo dibujitos animados, eran los maxi dibujos. Podían muchos dibujos, muchos dibujos. Marca generación, alguna generación. Sí, marcó. Él es lindo para todas, para todas las mujeres. No se salva la de 20 o salva la de 90. A mí se le han dicho el reuma, ¿no? Porque ha atacado cada cosa. Bueno, ponemos esto acá, bueno, rápidamente. Ponemos esto acá, sí. Rápidamente. Sí. Lleva limón también. Ah, limón. ¿Dónde? Limón. ¿Dónde? Este es el limón. Los tiempos de cámara. No. ¿Ya lo tenía? Limón. Ya lo tenemos. ¡Qué barro! ¡Está prendido! ¡Qué maravilla! Los tiempos de cámara, ya sabes todo. ¿Cómo aprendió Mario, chiqui? Ahí esperé. Y acá tenemos la lechuga. El corazón de la lechuga. Esto es el corazón de la lechuga, es lo que se va a usar. Lo que come la cotorra, ¿no? Yo siempre le doy. Yo la cotorra siempre hay que darle lechuga, ¿viste? Y la cotorra está tranquila. ¿Por qué está tranquila? Porque le doy lechuga. Y si le preparan un té de lechuga, la cotorra duerme. Por eso la cotorra está verde. Bueno, saquen el borracho, el chiste iba hasta ahí. Ahí está. Va toda la lechuga, te la tiro topa. Ahí está, perfecto. Y después a esto que le agregamos. Le agregamos pera. ¿Le agregamos pera? Pera. Pera. Ah, perdón. Ah, la otra pera. La fatal hoy. Ah, no, hoy estoy loco. Hoy estoy como. Acalorada. ¿Qué te pasa, Lina? Las energías para levantar. ¡Ay, está bueno! ¡Claro! ¡No! Bueno, y ahora. Pero mientras me toca pelar. Así era Maxi. Así. Claro, de chiquito comía fruta. No, comía fruta. No sé, mal pensado. Bueno, ¿y esto qué más le echas? Perfecto. ¿Seguís echándole? Seguimos echando. ¿Qué le echamos? Almendras de mi amiga Lilian. Almendras de amiga Lilian, que es una bomba. Le echamos todo esto y sabes lo que es, ¿no? Pero. ¿Para qué vas a usar la Big Mac 50, no? ¿Para qué vas a usar la pastilla azul con todo esto?
Mirá que va a venir Max, Maxi. Sí. Decí que me respeta, soy la tía, pero con todo esto no sé. Queda la pumpa arriba. No, me tengo que poner contra la pared, me pasa. Y esto va con agua. Exactamente. El agua, o químicamente el H2O, ¿no? Acá. Es correcto. Ay. Vamos a tener que poner un poquito más de agua. Perfecto. Bueno. Bueno, muy excelente. Bien. ¿Y esto se pone azúcar o algo? No, nada. No, 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 si quieren. Esto se enciende nada. Se enciende y no nos. Ahí está, perfecto, fantástico. Perfecto. Bueno, el Instagram tuyo para que cuando empieces los cursos. El Instagram, exactamente, pueden seguirme a través de @fitmariojnavarro o a través del 095-220077. Hay que decirlo a veces bien suavecito porque a veces la gente no entiende. Bueno. 095-220077. Coaching de primera, asesoramiento, todo. Porque mente, cuerpo y en espíritu. Y en espíritu, que es tenemos importante. Tenemos todo en armonía. Esta fecha. Esta fecha también. Pero hacen que las personas se muevan mucho interiormente. Interior. ¿No? Yo me movilizo mucho. Te movilizas mucho. Y en Uber y en taxi. Y en taxi, pues. Mira, vamos a servir las copas. Las copas. Y la vamos a acompañar con unas cápsulas de café verde. Esto es una bomba. No, me acuerdo. Chicos, me acuerdo de He-Man. Ya tengo el poder. ¡No! ¡Greycoil! No, yo no, ¿eh? Bueno, ahí está. Pero, ¿y esto van adentro las cápsulas? No, no, las cápsulas las tomamos nosotros. Ah, el invitado quiere guardar unas cápsulas para. Vamos a guardar unas cápsulas. Bueno, le guardamos después unas cápsulas. Vale, bueno, servimos. Vos que la tomás todos los días, chiqui. Es un ordinario. No hagan caso, lo que escucha el cameraman escucha cada cosa. Peor, ahí está, mira. Bien verde, el que tomaba Hulk. ¡Qué rico! Mira lo que es. Y aquí vamos a tomar la. Son dos para cada uno, ¿no? Dos para cada uno. Toma, dos para vos. Ahí está. Me voy a chupar estas dos cápsulas. No, me voy de noche, ¿sabes lo que es? No. Agujero el somier. Pero de nuevo. Salud. Aplauso. Llevarlo para los. Me encantó. Mamá, un poquito más. Un poquito más. Fondo. Gracias. Bueno. Me hace hacer cada cosa terrible. Bueno. Oh. Sí, señores, bueno, le voy a hablar de otra cosa. Él tiene, en este momento, tiene dos hijos preciosos. Si yo le digo Santino, vayan llevando, Santino, otra nena que ya, madre nena, ya está grande, es Candelaria, el cual es su vida, sus hijos, su trabajo, su profesión. Y si yo le digo que es un tipo que le encanta comer pizzas, porque de muy chiquito, era flor de tortuga, que era terrible. Sacaba la cabeza y se escondía, pero, vayan sacando ahí conjeturas. Estuve en los mejores programas de humor, de televisión, de todo. Se llegó a desnudar en el teatro, increíble. Cosas que son espantosas hacer eso, pero se llegó a disfrazar de mujer. Cosa que es terrible, terrible. Yo detesto a los hombres. ¿Por qué? Porque es necesario si la mujer es tan bella y todo. Pero queda lindo él, ¿eh? Anda a buscar al invitado si fuera tan mal. Anda a buscar. Ay, no escucha, está sordo en la oreja, no sé qué. Ay, escucho, ya le golpeteo. Señores, ya lo estoy viendo. Señores, fuerte el aplauso para recibir a Maxi de la Cruz, Maximiliano. Miren lo que es el sobrino. Chicas, miren. ¡Qué lindo! ¡Gracias! ¡Qué parecido que sos! ¡Quiero! ¡Yo quiero! Está bravo, no, está.
Max, qué lindo que ¿cómo está? La verdad que yo es muy emocionado de que me hayas invitado. Claro. Porque, y bueno. Yo empecé este programa porque, bueno, después de todo este tema que sigue, el tema de la pandemia y todo. Sí, claro. Pero, quise hacer un programa nuevo, renovador en la televisión y dije, ¿por qué no hacer un programa de cocina? Nadie ya ha visto. Nunca ha visto. En este formato. Revolucionando todo. Y con publicidad y todo. Nunca se vio. Y antes. Muy bien. Hoy en día así que te felicito, ¿no? La verdad que estás. Maxi, ¿por qué siempre te dicen? ¿Por qué te pusieron seis? No, tenés seis nombres. Tengo seis nombres, seis nombres. ¿Te acordás que uno te lo elegí yo, te acordás? Sí, uno vos que estabas borracha, sí, está mejor. ¡Ponele Ricardo! Gritaste vos, me acuerdo de internada. Tengo seis nombres: Maximiliano, Ricardo, Javier, Fausto, Nicolás, Arturo. Arturo, qué divino. ¿Y qué quedó? Le abreviaron el nombre y dije Maxi. Maxi. ¿Para qué tanto nombre? Me dio Maxi. Pero bueno, ya lo superé. Sí, bueno, arrancaste. Qué linda que estás, ¿eh? Ahora estás. ¿Vos te hiciste algo? ¿Te tocaste? ¿Tenés botox? ¿Algo tenés? Me tocaron. Ah, ¿tenés botox? No, acá no tengo, pero estoy por arreglar con el doctor Elmo. Ah, con Elmo, sí. Me dijo que me va a meter 400. Sí. Yo tengo miedo de volcarme, ¿viste? No, pero te va a quedar bien, vas a quedar bien. Qué lindo. Es una de las últimas vedetongas que quedan, digamos. Vedetongas. Bueno, vedetongas en el buen sentido. Vedet. Figura, vos has trabajado también con todas las figuras. Por ese cuerpo ha pasado gente. Sí. Bueno, vos también. Bueno. Vos por tu cuerpo ha pasado gente. Bueno, sí, también. Bueno, pero si vos tenés más experiencia. Sí, sí, sí. Bueno, porque si yo puedo hablar de una mujer, a mí. Si querés, te digo el nombre. No. Porque... Empieza con A y el apellido con P. No sé. ¿Pasó por este cuerpo Alejandra Pradón? Pasa. Ahí está, listo. Permiso. Perfecto. Pero es todo broma, chicos. Nunca pasó nada. ¡Ay, Dios! ¿Cómo estamos? Bien, perfecto, querido, perfecto. Bueno, hablar un poquitito de todo esto. Es un carrerón. No has parado desde que arrancaste. Tenías 13 años, me acuerdo. Empecé con 13 años, sí. 13 años. Largaste la tabla de surf y... Largué todo. Estaba en esa etapa. 13 años, era muy chico. Entonces estaba en la etapa esa de que no sabía bien... que quería, era muy bien, un niño. Ahí nos conocimos, tío, en Atlántida, Las Toscas. En Atlántida, es verdad. Pero eso sí. no te acordabas. No, yo a vosotros te veíamos porque vos estabas tomando sol. Tomaba sol, sí. Tomaba sol, nosotros veíamos de lejos y decíamos, ¿qué es una tonina? Algo que se cuesta. Hay algo que está parado en la arena. Era vos que estabas... tomando qué injusticia. No, pero bien. Nos acercamos, ¿te acuerdas que te sacamos? Sí, un sí. Greenpeace. Te rescatamos y... Me rescataron. Sí, ¿eh? Me acuerdo una vez que estaba tomando... A ver, descontame. Una vez estaba tomando sol boca arriba con una remera, ¿te acuerdas que tenía una cruz roja? Sí. Acá, una cruz así. De acuerdo. Una X roja bueno, tenía, sí. Estaba tomando sol así y le estacionó el helicóptero arriba. Yo una vez cuando yo lo llevé por primera vez a Maxi al teatro, yo fui y me dijo Maxi, a mí me gustaría hacer teatro, sí. Y fue maravilloso. Y bueno, y él quiso arrancar con una ópera. Tuvo dos años yendo, sí. iba, venía, hasta que el director le dio una prueba. Le di una prueba y dice, mire, se enfermó y ahí entra Maxi. Entonces la única oportunidad. Era tu oportunidad. Yo me acuerdo de esto, era tu oportunidad. Entonces en ese momento el estaba el actor principal, el actor principal, y entonces decía, ¿cómo está la reina? Decía, ¿cómo está la reina? Entonces vos tenías que entrar, ¿te acordás, Maxi? Sí. Y vos decía, cantando, más o menos. ¿Cómo era? Más o menos. Pero para él fue una emoción tan grande, que ensayó conmigo, y dentro unos nervios, un cagado. Claro. Apretó así, que fue terrible, terrible. Entonces, cuando arranca la obra, el tipo dice, ¿cómo está la reina? Y cuando entra Maxi quedó afónico y dice, ¿cómo está la reina? Así está la reina. De acuerdo, de esto fue la cosa. No, mentira, todo esto que dije, un chacarrillo. Experiencia. Bueno, después vino Maxi Animados, ¿no? Después vino Tortuga Ninja, perdón. Tortuga Ninja, después Maxi Animados, después hicimos. Bueno, mucho tiempo con Maxi Animados, haciendo. Bueno, teatro. No, televisión, y después hicimos. Vino el teatro. Y después ya ahí ya era más grande, tenía 18 años, ponele... Y ahí fuiste lo de Naná. Y ahí, ahí fue mi carrera, digamos. La carrera. Y después empecé ya a relacionarme con el elenco, con el blog. Claro, ahí eran actores, después que conociste a dos delincuentes, pero si estás delincuente lo llamaste a Maxi Animados. Después en el momento de Maxi Animados ingresó...
Gaspar Valverde. Qué buena gente. Gaspar y un tal Michel de León también entró. ¿Qué humor era ese? Que estaba cenando. ¿Qué grupete? Hemos grabado. Hemos hecho estados, en estados. Bueno. Sí, que ni un detox nos salvaba. Bueno, escucha, no. ¿Te gustan las tartas de fruta? Me encanta. Mira, hoy hicimos un... ¿Lo hiciste vos? Le hice yo. Qué mal, siempre te diste una mano. Siempre. La derecha. Esa, sobre todo. Sí, sí. Para. Mirá, ahí está. El camarada más bueno, esto es toda una tarta a base de manteca, este harina, rico. Todo bien. Y la vamos a rellenar de fruta. Todo de fruta por ahora. Yo le voy a poner plátano, o sea, banana. Pero, ¿cómo no ven? Pero nos ven los cubanos, ¿viste? A cada 10 uruguayos, hay 9 cubanos. Bueno, tenemos frutilla y duramora y el durazno. Y ahí está, perfecto. Rico, me encanta. Bueno, tu primera obra de teatro, ¿cuál fue entonces? Bueno, la primera obra de teatro que hice yo, así, digamos, formal, sí. Fue, bueno, con Maxi Animados, hicimos con Paola. Con Paola. Hicimos una para chicos. Que éramos para vacaciones de julio. Vacaciones. En el Tinglado. En el Teatro del Tinglado. ¿Y cómo llegas de una obra de teatro de niño a desnudarte en el escenario? Porque hiciste un largo camino ahí. ¿Pero qué fue? ¿Largo camino o falta de plata, Maxi? Siempre pasa. El camino se acortó. La falta de plata sigue estando siempre. Sigue estando. Pero el teatro, yo lo divido como la primera experiencia para los chicos, con Paola, que hicimos, sí, en el teatro, con los muñecos de Urrutia. De Rubén Urrutia. Un crack. Y después el teatro, digamos, para adultos, o la comedia, que fue con la gente de Plop. Cuando estaba haciendo Plop, capaz que vos sos muy chica, no te acordás de Plop. Me acuerdo de Guau. Bueno, Guau fue otro programa de humor que vino después también, después de Plop. ¿Qué dupla hacías con el Coco, no? Estaba el Coco Chau ahí también. Y el Grosso también. Pero el teatro, lo primero que hice fue con la gente de Plop, para grandes, para adultos. Así, para adultos. De humor, de comedia. Aunque lo mío siempre también, para chicos también siempre metíamos humor, siempre hacíamos comedia, o sketch, o parodias en los programas. Bien. ¿Cuándo llega Maxi a la Argentina? ¿Por qué llegas porque tomas el barco o llegas porque alguien te dice? Bueno, a ver, Maxi, ¿cómo te fuiste a probar? No, fuimos a probar a ver qué pasaba por ahí, ¿no? A tratar de abrir un poco el camino y a probar. Es difícil. Nuevos horizontes, es difícil. Es difícil. ¿Pero por qué? ¿Por la cantidad de gente o porque ellos son más resguardados a la hora de abrir el mercado? No, es un mercado muy abierto, es un mercado grande, entonces como que es si bien es un círculo cerrado, pero es un círculo más grande, ¿no? A mí me pasó lo mismo. El círculo cerrado. No, claro. Sí. A mí me llevó a debutar ahí. Un círculo más abierto. Después fue con la experiencia, con todo eso. Bueno, pero estamos en la banquina. Mi caso fue con una experiencia, intentar a ver qué pasaba con ese nuevo mundo, ¿no? Salir un poco de la zona de confort también y desafiar a uno mismo, sí. Poder crecer. Claro, yo me acuerdo de Max, un día fui para Buenos Aires, me invitó otro humorista que se llama Yulay, me invitó a hacer una obra, porque en Argentina se acostumbra que no hay tanto teatro sí hay, pero hay teatro under hechos en casa. Sí, hay mucho, claro. Con mucho puff, ¿viste? Sí, claro, son como una en casas de como si fuesen casas de... Claro. De la ciudad vieja, grandes, así, recicladas, y a veces como teatro. Y ahí me vio y me dijo, chiqui. ¿Quién me conoce? Sí, no conocía a nadie. El gozo de... Estaba él. Estábamos sentados ahí viendo el espectáculo de Yulay. Ahí nos vimos. Mirá que Buenos Aires grande. Ha viajado mucho también para sí, estar. Sí, sí. He traído contrabando. Gracias. Cuando el dólar blue. No perdí la falla. Bueno, pero contame. Y después... La oportunidad, ¿quién te la dio? ¿Mario Zapac primero o fue Pachano? ¿Cómo fue? En realidad lo de Zapac fue como un año, yo no estaba todavía viviendo allá, fue antes, yo estaba haciendo todavía Max Animados, fue en 99, 98, 99, lo de Zapac. Pero fue a través de Emilio Dizzi, que también es muy conocido de papá. De tu papá. Entonces él estaba dirigiendo eso y faltaba gente. Yo un día había ido con papá a acompañarlo a grabar allá, a Canal 9. Claro, porque él grababa, creo, Petardos. Entonces lo acompañé a ver las grabaciones con él.
Pero no, ahí... a vos no te interesaba esa grabación, eran las chicas como salían ahí. No, claro, bueno, sí, claro, salían todas como Dios lo trajo al mundo. Pero claro, yo. Y en el intervalo estaban almorzando y Emilio dice, corta el teléfono y dice, che, se me cayó un actor, no sé qué. Y me que me conoce. Se cayó un actor, dijeron, ¿ya? Se lastimó y me dijo, ¿te animás a. ¿Querés hacer? Y digo, sí, bueno, andate ya para al canal 2 y presentate y grabar. Pero yo vine, bueno, dale, y ahí fui. Bueno, algo así parecido me pasó a mí. ¿A vos te pasó algo así? ¿Lo mismo? ¿En Italia? No. No, ya más ya. Acá. Más acá, en Villa Italia. En Villa Italia. Sí, ¿qué te pasó? Lo loco, con tu viejo, con Cacho. Ah, sí. Sí, sí, me dijo, ¿por qué no te quedas? Yo estaba haciendo teatro independiente, ¿no? Ah. Teatro independiente, pero arrancaba yo en eso y me dijo, ¿por qué no te quedas? Le dije el folletito, no sé, lo tiró seguro. Le dice, no te creo que lo guardó, lo tiene marcado. Sí, lo tiene guardado, sí, todo. Acá que lo mira de mañana. Sí, lo mira, me oh, mira, ah, este muchacho, qué lindo. Y entonces me dijo, ¿por qué no te quedas a la grabación? Me dijo, ¿te quedas? Sí, ¿a qué hora graban? 12 de la noche. Estaba con mi viejo, me quedé y esa fue mi primera intervención. Mira. Me acuerdo, un 26 de marzo de 1989. Grabaron. 12 de la noche. Sí, estaba el Pampa. Tenía, sí, estaba yo qué sé, Guarnerio, estaba una, la ama. La vieja, cuando me llaman, no lo podía creer. Mirá qué bueno. Y eso fue así, como si faltaba algo y era un bolito. Y viste, hay que estar en el momento justo también. Hay que tener un poco de todo, un poco de suerte, estar en el momento, no achicarse. No, porque capaz que ahí pudiste haber dicho, no, es muy tarde, no, me voy. No, pero yo amaba. Hay que... Sarna con gusto no pica, fue lo primero. Exactamente. ¿Qué pasó? Exacto. ¡No! Perdóname. Sí. Cuando hable yo, no hagas esos gestos. Te lo pido por el amor de Dios. Anda para afuera. Anda para afuera. Dice que le duele la mano. La mano que es un tema de arreglo. Sí, si se puede poner crema. Digo, yo ponete violeta, le dije. Fisioterapia. Oye, escúchame una cosa. La gelatina. Gelatina. Esto ya está pronto a la tarde. Mirá, y se le pone, mirá. Mirá. Maravilloso. Ah, no, esto es increíble. Nunca he hecho esto, nunca he hecho. Mirá qué bien. Mirá, sin tirar nada afuera, preferentemente. Y ahora abrimos la heladera. Y eso va para y esto, sí, claro, porque sí, si queda la gelatina, viste. Perfecto. Se le da frío. Ah. ¿Te entra? Entra, sí, a veces entra. Pero para que haga fuerza. Ay. Bueno, muy bien. Vamos a hablar también de lo último que está haciendo en televisión, Maxi. Este año, sí, por suerte, más allá de que fue un año complicado para el mundo en general, pero bueno, por suerte, ya a mitad de año, yo ya tenía grabado un montón de programas de trato hecho y después empezamos a hacer La Culpa de Colón, junto con las chicas también. ¿Y es de Colón La Culpa? Y La Culpa, y... Yo creo que sí. Es más fácil. Del momento que dijo que quería parar un huevo, Colón, ya estaba mal de la cabeza. No se puede parar un huevo. El chico de Cámara Colón. No estaba bien del cerebro. No estaba bien. Y por suerte sí, con mucho trabajo también, muchos shows también haciendo. Ahora la zafra, ahora de diciembre. ¿Seguís con eventos? ¿Seguís con mi ex? ¿Cómo con tu ex? ¿Con quién? ¿Contá? Dale, chiqui. No, dale. Es que toca el corazón. Te digo, triste. Sí, me duele. Oh. Cuando se fue me dolí. ¿Qué? Diego Sorondo. ¿Vos saliste con Diego? ¿Vos saliste con Diego Sorondo? Tengo una lista igual. Pero... ¿Está dentro de la lista esa negra, digamos? No, negra. ¿Una lista negra? No, muy caliente. ¿Negra con negra nunca? ¿Cómo quemamos? Bien, ¿quedó bien la relación? Quedamos bien. ¿Cómo quemamos tarjetas? ¿Te acordás una vez contigo, no? Bueno, está la tarta ya, ¿no? Aparte lo dijo al aire, ¿cómo quemas tarjetas? Escúchame una cosa. Bueno, con Diego seguimos. ¿No? Me encantó Maxi, porque él arrancó. Maxi Stand-Up 1. Sí, yo, Maxi Stand-Up 2, cuando dijo el 3, o sea, el 4, yo dije, bueno, sigue hasta el 25, ¿no? No le dijiste, cambiarle el nombre. Más o menos, ¿no? sí, hicimos 5. Sí, después te hicimos una buena relación ahí de laburo, aparte de amigos. Bien. Y seguimos hasta el día de hoy, sí, seguimos trabajando bastante. Él está con otras cosas por su lado, con la radio. Con la radio también. Y yo, bueno,
¿Has hecho algo en la radio también vos? Hice también cosas en la radio. No, no te perdiste no, 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 día, ¿eh? Vos andás. Hice de, lo que... de la familia. De la familia, sí. En todo. Entonces, sí, la última vez que viví a tu hijo. Vamos a hablar de Cacho. ¿Qué significa para vos, más allá de papá? Entonces, yo lo vi. La última vez fue el marzo, el 6 de marzo. Nos juntamos con Hugo Candamuro, Gustavo Maritato. Ahí cayó el tombo. No sé qué carajo hacía el tombo ahí. Mi cuñado, que está en Miami. Cayó ahí. Estaba Santiaguito también. Todo bien. Ahí está. Pero para vos. Tomaron Cacho, agua, imagínate. ¿Eh? Tomaron agua. No, no, ah, bueno, era como colorante, era, pero sin, sí, sin té, hielo, sin té, hielo. Sí, sí, un té. Y vos sabés que se perdía la botella, porque en un momento no hay más, no hay más, Cacho. Se evapora. Más allá de tu papá. Más allá de eso, nada significa, es como un referente. Yo creo que como artista, separándolo y viéndolo como un artista, tengo la suerte de poder, de haber crecido con él y poder tenerlo ahí cerca como para pedirle consejos, para charlar. Hasta el día de hoy, te digo, bien, que yo charlo mucho con él, nos sentamos, hablamos. Está, pero le pedís plata también, ¿no? Eso bueno, es hasta el día de hoy también. ¿Le has pedido? Ahí, siempre, el mangazo siempre está en la vuelta. Claro, pero bueno, la verdad que es un, claro, un crack, un fenómeno. Yo me acuerdo para una empresa un día, lo habían contratado más y me habían contratado a mí, como chiquita de cosas. Ah, este, sí. ¿Te acordás que hace poco fue? Hace poco, sí. Vamos a esperar que nos vuelvan a llamar esa empresa telefónica de nuevo, sí, que nos vuelvan a llamar. Y lo gracioso fue eso, ¿no? Que él quería saber si yo no, me había caracterizado del papá, entonces si yo era el padre, claro, si yo era el padre, era el padre. Entonces, Maxi lo que hace, pregunta, dice, papá, ¿me prestás $100? Y yo le digo, no tengo, ya está. Es papá. Era, con eso hicimos casi todo el espectáculo. Sí. No se dieron cuenta, no se dieron cuenta. Cobramos y... Yo me fui lo más rápido posible. Si gritan ladrones, no te des vuelta. Bueno, tu mamá. Y mamá también, dentro del ambiente y para fue la que inició todo, ¿no? Fue la que inició un poco. Y con Cacho Bochinche, con todos me arrancaron. Mucho gusto, mucho gusto y poca cosa. Ella tenía un dúo de payasos, se llamaba Mucho Gusto y Poca Cosa, con mi madrina. Y era muy famoso, porque era la época donde los cumpleaños infantiles se generaba mucho eso, o llevar payasos, o el mago, o el cine, te acuerdas que iba al claro, cine. Sí. Pero él era un dúo muy fuerte que te hablo de los años 76, 77, 78. No me habían hecho. Claro, estaba ahí dando. Y entonces, como que también hay por ahí un gen en lo artístico también. Lo que pasa es que después, bueno, Cacho Bochinche tuvo que ver, pero por eso digo, hay una generación que se acuerda mucho y todavía me paran y me dicen, che, sí, tu vieja, fue mi cumpleaños, por ejemplo, me decía Titina. Fue mi cumpleaños, me decía cuando yo era chico y era un dúo muy fuerte. Y también, por ese lado tengo como, está bueno porque es la crítica, ¿viste? Más allá de es muy objetiva. Es muy objetiva. Dice, Maxi, esto está bien. Esto no lo hago, como lo hacía, te dije tal cosa. Sí, no, sí. Es así. Y hasta el día de hoy también, yo hablo cuando hago algo, digo, che, ¿lo viste el programa? ¿Qué te pareció? Y ahí te tira el palo. Y nunca nada mejor que sea de la familia, claro, te conocen y claro, lo haces sincero. Vos ahora estás haciendo La Culpa es de Colón y está la versión de los hombres y la versión de las mujeres. Bueno, sí, pero tiran un tema y es un poco lo que era antes, el monólogo. El monólogo es tipo el estándar. Es como, ahí va, como una fusión del estándar con el monólogo, pero, con la y llevado como una charla, bien, donde cada uno después tiene su momento. Vos sos el moderador, pero a la vez tiene humor y conducís. Sí, o sea, mete de todo, Maxi, en ese momento. Pero, ¿qué pasa con los programas que son de humor? La vieja escuela, el sketch. El sketch, hacías cosas tan preciosas. Sí, todo, hasta Cacho también. Todo. Se perdió bastante eso. ¿Y qué pasa? ¿Es por un tema de presupuesto? ¿O es un tema que hay cosas que funcionan más, otras funcionan y yo más? Creo que el presupuesto tiene mucho que ver también. Mucho que ver. Porque hay que bancar un elenco grande, más los guionistas, que tiene que haber varios guionistas. Es un presupuesto, pero tampoco lo veo como una cosa. Hay programas que son muy caros también y se hacen. Entonces me parece que como fue mutando el humor y pasamos a hacer este claro, tipo de programas como La Culpa de Colón o programas más de no, tipo los magazines, que está el humor ahí incorporado por bien, momentos. Pero bueno, uno siempre está con la esperanza de poder hacer un programa de humor 100% con sketch. Claro. Yo la otra vez yo te lo había dicho, te llamé y te dije, vos sabés que hay una inquietud muy grande, yo creo que si haces vos mismo en tus redes sociales, tenés tanta, pero tanta gente, tiene de todo. Es un gran zoológico las redes sociales, sí, tenés de todo. Si volviera Maxi en el Mago, yo te lo dije, la gente subiste alguna cosita Maxi en el Mago, sí, y
Y yo creo que es como... Pero hay que ser uno solo, me parece que es uno solo. Sí, claro, así como una... Un, vos, me parece que hay una generación que quedó ahí. Y es que sí, pasó una generación. Aparte vos estás igual, Paola está igual. Sí, Gaspar está destruido, pero bueno. El otro, Michel. Michel está... Lo saca cuando hace la salida transitoria. La salida transitoria. Hay bueno, vamos a brindar. Vamos a brindar. Mirá, con un H está ahí. Mirá cómo te hace. Este vino es espectacular, mirá qué bien. ¿Hasta ahí está bien? Si te porque tengo pasar, que guardar para los otros invitados. No, después ya te lo devuelvo. Yo vi que hay un embudo por ahí. Claro. No, pero igual a la gente de Geniali le mandamos un saludo grande. Virginia, una genia. Vamos a hacer un chinchín. Mira, mira qué sonido. Mira. Sí, no importa, mi sobrino, brindamos así porque es el afecto y es el cariño. Trae la majuana, mándame. Pará, no, bueno, rico. Toma, llévate este, más, sí. Encanotalo. Esto, aparte de esto, gana premios en el mundo. Pero ves, muchas medallas. Qué lindo, muchas gracias. Bueno, una de las cosas tan importantes, ¿no? Que hemos vivido Uruguay, toda Latinoamérica, todo. Que es el tema, y el mundo, el tema de la pandemia. ¿Qué te ha dejado la pandemia como aprendizaje y a la vez cómo va llevando? Porque también hiciste un espectáculo a través de Zoom. Sí, sí. ¿Cómo era eso? Como raro, ¿no? Es raro. Pero te fue bien, pero quiero decir... Pero es extraño, es una cosa... Es ida y vuelta, ¿cómo? Claro, no hay un ida y vuelta ahí, como el público, ¿no? Es como más parecido a la televisión, hacer un monólogo en televisión, si querés. Claro. Pero más frío todavía porque no hay nadie en el estudio, está... Estás en un estudio solo o en tu casa. Ajá. Pero fue como una forma de poder de juntar el vicio un poco también, estando encerrado. Volver un poquito al training. Y de a poquito volver y bueno. Y también hacías gimnasia, porque veías hacía mucha gimnasia, los temas de los TikTok, las historias, hacías gimnasia, hacías cositas de humor y mantenías entretenido a toda la gente. No, y uno mismo también. La cabeza, claro. Que te mantenga trabajando y tratando de crear algo, escribir algunas cosas. Estar entrenando un poco también. Yo creo que fue como un aprendizaje para todos, ¿no? Un parar un poco y ver qué pasa. Lo que pasa es que hay mucha gente que la pasó y la está pasando también todavía, porque quedó, ¿no? El colatazo fue fuerte para todos. El tema del teatro, ¿no? Es un tema muy delicado. Sí, por suerte acá el teatro activó. De a poquito. Activando y se fue con protocolos, con todo, pero se puede ir trabajando de a poco. De a poco. Hay otros países, bueno, Argentina. Argentina, viste la vez. Está más complicado ahora. Bueno, una para el final. Nos quedaríamos horas con Maxi. Nos quedaríamos horas, pero tenés tantos deberes que vos que hacer. Y aparte, el tiempo es tirano en televisión. No, nueva. Yo trato de siempre... ¿Cuántos años de televisión? ¿Ya está pronto eso? A ver. Está casi pronto. Casi pronto. ¿Viste? Pero ya enseguida. Claro, si estás acá, ¿ves? Sí, ahí está como teniendo la textura. Ahí está, la gelatina. Guárdala, nomás quería porque lo comemos nosotros. Porque si no, no hay presupuesto. Ay, ¿quién le vas a convidar? ¿Eh? Mándame el vino, tupper, vino. No. Andá, por favor, andá. Están pasando un hambre. Sí, ¿no? No, no está. Crisis. No, te vas vos y vuela todo lo que está en el sándwich. Una anécdota en el final. Una anécdota de tuya, divertida, de lo que vos consideres que te bajó así esa anécdota, me la contás. Y me ha pasado muchas en teatro, en televisión. Por ejemplo, tengo una que ya le he contado. Bueno. Qué lindo que estás, Max. Hola. Bueno, la tía te cuida, ¿sí? No, sí. Bien. Creo que perfume que tenés aparte. ¿Cómo te cuida la tía? Claro. Son. Bueno, son tantos. Sos buscona, Una anécdota que tuve. Ahora que veo tu imagen, que sos como una referente, así, una diva. Tengo una anécdota. Con Mirta Negrán. Sí. Una anécdota que fue a vernos al teatro, yo estaba haciendo Extravaganza. Y nos fue a ver el teatro Mirta Legrand. ¿Saliste con Flavio Mendoza? Ah, bueno. No, en escena. En escena. Oye, me dijeron, me dice que Flavio... O sea, en la noche sí hemos salido también, pero no como pareja, digamos. Entonces me contaste. Entonces estaba en la función de Extravaganza, justamente, y estaba invitada a ella. Yo tenía un monólogo que hablaba... Era un monólogo que estaba muy hilvanado con todo programas de televisión. Ah. Iba contando como mi vida a través de los programas de televisión. Decía, ponele, fuiste creciendo con los programas de televisión. Hoy fui a ver, y ahí decía, la casa de chiquita, y
me entendés, iba como hilvanando uniendo todo, claro, todo los programas. No sé, conocía las gatitas y los ratones de Porcel. Muy bien. Iba uniendo todo eso. Y en un momento decía, y fuimos a almorzar a lo de Mirta, ¿no? Bien. Y ahí el que escribía me dice, mira, hoy está Mirta, entonces en el momento que digas que llegues a la parte de Mirta, para saludarla y pedir un aplauso para todos. Claro, todo el teatro. Y después seguí con el monólogo. Ah, buenísimo, me encantó, qué bueno, bueno. Empecé a hablar ahora. Hablé, dije la parte de Mirta y fuimos a almorzar de Mirta Legrand, que está allá con nosotros, un fuerte aplauso. Como 3 minutos de aplauso, todo. Terminó, se sentó muy bien. Y yo tenía que seguir con monólogo y no me acordaba. Porque esos monólogos, si vos los cortás, perdón. No, tenés como engancharlo, porque yo lo decía medio como de memoria. Gracias por haber venido, le dijiste aplauso y más o menos, ¿no? Quedé así. Y la verdad que no sé qué decir en este momento, le digo, pero bueno. Y del costado de las patas me gritaban, ay, me tiraban, ¿viste? Me tiraban el monólogo. Y de la sala, un teatro gigante, del control me tiraban, y yo no sabía nada. Y agarré una frase que me tiraron, agarré, seguí, pero no tiene nada que ver. Nada que ver. Me salté como 11 páginas. Y ahí metiste un monólogo de los tuyos que hiciste en el Maxi 3. Pero ni siquiera no, eso podría, porque no entendía. Gente estaba así. ¿Qué pasó? Me miraba a mí. ¿Esto tiene que ver con el drama? Claro, lo que pasa es que Mirta es muy sensual, por eso. Y cortó todo, porque, claro, la energía, los nervios, todo, y hablaré, le dije, bueno, y me fui a la mierda. Hablaste de algo muy importante, de lo que hoy hablamos en el comienzo del programa, de la energía. La energía. Y hoy te vamos a obsequiar, la tía te va a obsequiar, chiquito, ¿eh? La tía te va a obsequiar una rosa. Sí. Esta rosa es una rosa que no la cultives, es una rosa que es ficticia. Mira que lo ¡oh, qué rica! Ahí está. Es una rosa que es naranja, ¿viste? Color naranja. Bien. Esto significa a través de los chakras. ¿Viste? Tenemos 7. Los chakras. Sí, como el chakra allá, el chakra acá. Está bien, tenemos más o menos los chakras. Bueno, este es el chakra del disfrute. Del gozo. ¿Del gozo? No, del gozo. Ah, del gozo. De disfrutar, de divertirte, de pasarla bien, larga, exteriorizar. Si sentís algo, hacelo. De dilatar. Dilatar la sonrisa y el disfrute, por favor. ¡Bravo! Esto para vos, claro. ¡Bravo! No, lo tenés ahí. Está. Cuando querés disfrutar y gozar, me tocas la rosa. Y acá te vamos a obsequiar algo que no, Maxi goza de una salud espléndida, pero si tenés familiar o alguien que vos por ahí quieras, que tú no podés porque estás por el tema de la gira, que va para aquí, va para allá, maravilla, para Maxi, todo, bueno, pero tenés que cuidar a un familiar, servicio acompañante junto a ti. Muy bien. Me llamás y yo ya te enseño. ¿Ah, venís vos? ¿Puedo venir yo o el productor manda alguien? No, pero para que tenga el cuidado hecho por profesional. Perfecto. ¿Estamos? Muchas gracias. Acá. Y en el final te voy a obsequiar esto también. Acá tenemos acá. ¿Otro más? ¿Cuánto regalo? Sí, acá. Esto es una deuda. No. ¿Te voy a chequear? No. Está chequeado. ¿Es un deute? No. De la gente del monarca. Mirá. Al señor Maxi La Cruz, en reconocimiento a su destacada presencia en nuestro programa, tu amigo. Mirá, tu amigo. Ah, claro, que es productor. Sí. También. No, es conductor. No llega todavía a esa producción. Para esto, ¿no? Y acá está el otro ladrón, que es, no te vas a olvidar nunca, Fabián Campo. Te fui a buscar abajo. Gran jugador de fútbol. Gran jugador de fútbol. Sí, nos hemos cruzado. Lo fichó Peñarol ahora. Sí. Juega con la 52, pero no por el número, por la edad. Bueno, está bien, bueno. Pero hay que estar jugando todavía. Hay que estar. Ahí, la banca. ¿Te pidió plata o algo? No. Te digo porque acá tanto te tenemos unos mangos. Un señor dentro y fuera de la cancha. Fantástico, aplauso. Muy bien. Para que lo pones en algún rincón. Siempre hay un rincón para esto. Claro. Bueno, muchas gracias. En el final, para despedir a Maxi, otra anécdota. No mueve nada. Un chiste, lo que tenga. ¿Una anécdota o un chiste más? Una anécdota o un chiste. Yo siempre hago un chiste. Cuando me piden un chiste, viste que es difícil. Porque el chiste, yo no soy contador de chistes. Claro. Yo cuento, en un asado nos mamamos y contamos. Pero nunca pasó eso. Entonces, Maxi nunca tomó. Nunca. Se lo quiero decir. Si lo ven tomando, no es Maxi. Es un doble. Y vos sabés que hay un chiste que a mí me dice que más me gusta, que es como muy tonto, pero me gusta. Como divertido. Es lindo, para naif, así. Que
resulta que en un pueblito, en el medio del país, en un pueblito perdido, sí, se corre la noticia y llega la noticia acá, a los diarios, a la prensa de acá, que un viejito cumple 120 años de edad. Y todo el mundo, imagínate, querían hacer la nota, de tener esa nota. Seguro, claro. Como productor, imagino, claro, que quieres tener esa nota. Capaz que afiliado junto a ti también. Bueno, cómo no. Entonces lo mandan a un periodista a hacer la nota al viejito. Claro. Llega, un pueblito costó llegarle, llegó a un pueblito chiquitito, ahí está, y había un alambrado, estaba un viejito sentado ahí con un bastoncito. Y entonces se le arrima el periodista y dice, mira, abuelo, ¿cómo anda? Vengo a hacer la nota. Ah, ¿cómo anda, mi hijo? ¿Cómo anda? Bien, bien, muy bien. Yo le voy a hacer una pregunta, nada más, como para desasnarnos. Cuéntenos, ¿cuál es el secreto para llegar a cumplir 120 años? Y el viejito le dice, y mire, mi hijo, yo, en realidad, nunca discutí con la gente. Y el periodista le dice, ah, mi abuelo, no debe ser por eso. Y no debe ser, le dijo. Acá llegó tarde, pero no, llegó. No. Pero lo que pasa es que él perdió la última neurona. No. Pero llega. Pero... ¡Ay, chakra! Tapate que los tenés todos marcados. Ay, por Dios. Basta más. No. Bueno, chicos, la semana que viene vamos a tener otro invitado y otra invitada de la talla. Gracias. A vos. Muchas gracias. A vos conocés, no sé cómo pagarte. Vos conocés toda la casa. No sé cómo pagarte. No conozco. No. Entré por el garaje. Claro, entraste por el garaje, tenés la cocina, tenés el living, sí, pero te voy a mostrar la casa. Te voy a mostrar. Sí, sí. Te voy a mostrar la alcoba de la tía. Ah. Es porque yo me mudé, te acuerdas de eso. ¿Te podés retirar un momentito? Fuera. Me gustaría. Sí, sí. Vení. Porque es precioso. Sí, sí, llévame la rosa. Después vemos dónde la ponemos. Por acá. Sí, por no. Buenas tardes, mis amigas. La comida es hogar. Con Chiquita y sus recetas, la comida gustará. Con Chiquita y sus recetas, junto a ti siempre.